Luego de que Sordon estuvo en Prometea pidiendo la ayuda a Grace, ahora regresa al centro de comando, el cual sabemos que está destruido. Los empleados de Prometea están limpiando todo el lugar para tener todo listo antes de que los Rangers encuentren un nuevo centro de comando. Después de un viaje un poco agitado, Sordon llega a su destino y Matthew, el Ranger verde, lo recibe y le abre las puertas. Uno de los empleados de Prometea ayuda a mover el tubo de Sordon para salir del camión, pero lo deja caer de una forma muy tonta. El Ranger verde se molesta con el empleado de Prometea y Sordon le da las gracias por toda su ayuda, pero Matthew aún sigue molesto con Sordon, ya que anteriormente él le había dicho que le iba a quitar la moneda de poder. La relación de Sordon y Prometea nunca ha sido muy buena y es por esto que no tiene buena relación con Grace y Matthew. Debido a esto, Sordon habla con Grace y le da las gracias por toda su ayuda. Además, también le pide disculpas por todas las cosas que ha dicho y ha hecho. Grace no recibe muy bien las disculpas, a pesar de llevar muchos años esperando que Sordon se disculpara con ella. Ahora podemos ver a Matthew desde un lugar muy alto, hablando por celular con Rocky, y se puede ver el lugar rodeado de un campo de fuerza para proteger la cámara de poder. Este campo de fuerza está creado con la ayuda de los Megazords, ya que a pesar de que en ese momento están dañados, aún así funcionan para canalizar la energía. En la conversación, Matthew se da cuenta que Rocky está un poco ocupado y es debido a que él está cuidando a sus hermanos y Matthew le ofrece su ayuda. En IGU 5 están los Rangers buscando el centro de comando que está bajo el agua y de alguna manera tienen oxígeno gracias a la red Morphine. Los Rangers se dividieron en dos equipos. El equipo 1 son Tommy, Adam y Aisha. Estos están nadando a través de varias cuevas para intentar tener algún acceso al interior del centro de comando y averiguar si hay algo peligroso adentro. El equipo 2 está formado por Billy y Kimberly, los cuales están buscando la ubicación exacta del centro de comando desde arriba. El equipo 1, misteriosamente, encuentra una cueva llena de huevos alienígenas, lo cual les parece misterioso, ya que si hay huevos, entonces puede haber vida en ese planeta supuestamente abandonado. Ahora el equipo 2 pudo encontrar la ubicación exacta del centro de comando, pero el equipo 1 sigue sospechando que hay algo raro, ya que la misión está siendo demasiado fácil. En ese momento, los Rangers son rodeados por una especie alienígena de ese planeta, los cuales no se ven muy felices de que los Rangers estén invadiendo. En la Tierra, en la casa de Rocky, todos sus hermanos están preparándose para irse a otro lugar y están esperando a un invitado especial. Hay que recalcar que obviamente la familia de Rocky no sabe que él es un Power Ranger. En ese momento, alguien toca la puerta y cuando abren, es el Ranger verde que viene a llevarlos a todos a otro lugar. De vuelta a IGU 5, los Rangers comienzan a pelear con los habitantes de ese planeta, los cuales están muy enojados ya que piensan que los Rangers son eltarianos que vienen a invadirlos y esclavizarlos. Los Rangers estaban buscando el centro de comando, el cual es un centro de vigilancia creado por eltarianos, y además de esto, también llegaron a ese planeta en una nave de Eltar, y es debido a esto que los habitantes de este planeta piensan que los Rangers son de Eltar. Aisha logra detener la pelea y le dice a la líder del planeta que ellos no son de Eltar y que solo vienen a buscar el centro de comando. Lamentablemente para los Rangers, ese centro de comando es lo que está protegiendo los huevos de estos habitantes, así que ellos
jamás van a permitir que se lleven el centro de comando. Aún así, Aisha los convence de que los dejen entrar al centro de comando para buscar información sobre la ubicación de otros centros de comando, para ellos viajar a esos planetas, y la líder del planeta solo permite entrar a Billy y a Aisha. De camino al interior del centro de comando, la líder les cuenta que los Eltarianos les ofrecieron muchas cosas a cambio de que ellos se unieran a sus tropas supuestamente pacificadoras, pero en realidad era para las guerras. Debido a esto, este planeta quedó casi extinto y esto hizo que los Eltarianos se fueran. Es por esto que los habitantes de este planeta se esconden para que los Eltarianos sigan pensando que no hay vida ahí. Cuando llegan adentro del centro de comando, podemos ver que hay una burbuja gigante que protege a las crías de estos alienígenas, y la líder del planeta les dice a los Rangers que busquen todo lo que necesiten, ya que esta será la última vez que alguien va a entrar a ese lugar. Mientras Billy comienza a buscar coordenadas de otros centros de comando, Aisha le dice que nunca lo ha visto preocupado por perder sus poderes, pero Billy le dice que a él nunca le ha preocupado eso. A él le preocupa perder a sus amigos y ve el mundo de otra forma, ya que al ver lugares como ese planeta, puede darse cuenta que hay algo más grande que armas de poder y swords. En la Tierra, ahora está Matthew, Rocky y su familia en el lugar del viejo centro de comando. Uno de los gemelos está hablando con Zordon y haciéndole preguntas muy incómodas, ya que le pregunta sobre dónde están sus brazos. Rocky, muy avergonzado, va a buscarlo rápidamente y actúa como si nunca hubiera conocido a Zordon, ya que su familia no sabe que él es un Ranger. Dentro de las oficinas está la hermana de Rocky y se encuentra con Grace. Ella comienza a decirle que Grace tiene mucho dinero y quiere un consejo para saber cómo ella puede lograrlo también. En ese momento, cuando Grace va a decirle, comienzan a sentir un fuerte viento, y es que una nave extraña estaba llegando al lugar. Grace deja la conversación a medias y sale a investigar qué estaba pasando. Ella le pregunta al Dr. Saskin sobre la nave y quién la estaba manejando, pero el doctor le dice que no encuentra signos de vida. Esto confundió mucho a Grace, y lo más confuso es que el doctor también le dice que esto es contradictorio, ya que desde la nave enviaron un mensaje diciendo que el nuevo soberano del planeta Tierra ha llegado y espera que hayamos preparado un trono apropiado. En ese momento, podemos ver al rey Aradón y sus sirvientes bajarse de la nave, el cual quiere conquistar la Tierra aprovechando que Lord Zedd y los Rangers no están, además de que la Tierra es vulnerable sin el centro de comando.